Arrrrrrrrr Arrancan las competidoras de la primera competencia de la Tara, retrasa el 4, la llegó Scarlet Flower, se queda en los últimos lugares, alta rápidamente por la parte central de la cancha, la número 3, Numerick, a tratar de tomar la punta, ataca por la parte externa Fresh de Argento, junto a la número 6, la lleva Purling the Rough, luego se queda la número 7, Miss Bethel, en el cuarto lugar, en el quinto, intenta acercarse por el centro, Fleischer de Moore, junto a la número 2, la lleva Dominant Joy, en el penúltimo viene quedándose el 1 Crown, mientras que la número 4, Scarlett Flower, está en la última colocación, 24. El parcial para el primer cuarto de milla, Numeric, está en punta, trae ventaja de cuerpo y medio sobre la número 6, la yegua Perlin de Ruff, que trata de presionarla por la parte externa. En el tercero se viene acercando la yegua Fresha de Argento, luego lo viene haciendo la yegua Miss Vestal, en el quinto por la baranda Dominant Joy, luego lo viene haciendo el 5, la yegua Fresh de Amor, más atrás aparece el 4 Scarlet Flower, mientras que la número nombre Crown está en la última colocación, 47-12. El parcial para la media milla, Numeric, está en punta, la yegua perla In the de está en el segundo lugar. En el tercero se acerca Flecha de Argento. En el cuarto por fuera está Flecha de Amor Más atrás aparece la yegua Dominan Joy bastante exigida desde el quinto lugar. Luego lo viene haciendo Miss Betel. Se quedan últimas. Scarlet Flower junto a Umberley Crana. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin para un 11-4. el parcial para los 6 Furlong. Está en punta. La yegua Numeric. Se le viene colando por la baranda. Dominan Joy. Y por fuera Perrin the Rough está adelante. Numeric, Numeric Y el 3 está adelante. Presiona Perrin the Rough por su segunda línea y por la baranda Dominant Pero está crecida. Número y ahora se acerca Frecha de Argento por la parte externa. Frecha de Argento contra número que se defiende. Frecha de Argento inmensa, la va a liquidar. Ganó Frecha de Argento en el segundo número y tercero para In The Rough, cuarto para Dominant Joy. ¿Qué clase de carrera de Castellano?